cada vez que me imagino, cada vez que tengo un recuerdo entrando a la cancha de rugby representando a los Pumas, siempre me veo al lado de Yankee. Empecé a jugar con Tati, que también jugamos 5 años seguidos y también fue un placer. Es como un socio dentro de la cancha y también fuera, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas juntos. Entonces, tengo la imagen de estar jugando para los Pumas y tenerlo a un costado mío a Yankee Martin. Pero por otro lado, muchas veces nos encontramos cada uno defendiendo a su club en partidos también con mucha importancia por la rivalidad que tiene un CACIC. Y la verdad que en ese sentido, siempre con el Yankee, cada uno jugaba a muerte o defendía a muerte su club, más allá de que enfrente estaba un compañero de selección o un amigo. Con Tati ni me hablaba, tío, la verdad. No, era un jugador más del CACIC. Trataba de no verlo esa semana. Un poco la amistad también se va formando así, ¿no? Con la rivalidad que uno tiene a la hora de entrar a la cancha y después cuando sale a la cancha compartir con él fuera de la cancha aspectos de la vida. Nos hemos enfrentado en muchas batallas juntos, porque Tati también juega hace un montón en la primera del CACIC y a veces salió contento él, a veces salí contento yo, pero siempre la verdad que es un caballero del rugby. Y sobre todo este año que bueno, él me ganó los dos clásicos que jugamos antes de irnos del Mundial y la verdad que se portó conmigo como un caballero.